Seguro por la mañana. El lunes por la mañana estoy aquí. Y si queréis, pues echamos un buen rato tocando un poquito la guitarra. No hace falta que os traigáis ninguna guitarra, porque aquí hay muchas. Cualquiera de las que hay aquí, pues las podéis coger, ¿vale? Entonces, me habéis mandado alguno de vosotros lo que tiene que ver con el acompañamiento de sevillana. Fijaros, no es tan difícil, ¿vale? Y no lo digo porque yo ya sepa tocar el acompañamiento, no, no se trata de eso. Os digo, no es tan difícil. Quizá me haya pasado un poco en la velocidad de enseñanza. Ahora lo que quiero es prestar mucha atención a la velocidad para que veáis paso por paso cómo se puede acompañar. ¿Vale? Primero, lo más importante, la forma en que yo tengo de tocar el acompañamiento de sevillana es muy sencillo. Bueno, el que tengo para enseñanza, no el que yo uso. El que yo uso es un poquito más complicado. Pero el que yo uso para enseñanza aquí en la academia y en otro sitio donde voy. Es mío y es muy sencillito. Cualquier persona con un poquito de tiempo lo puede hacer. Y si no, fijaros, os aconsejo para practicarlo, os aconsejo que pongáis las cuerdas sordas. ¿Veis? Ponéis la mano aquí lo alto de las cuerdas. Simplemente la mano la ponéis lo alto. No, no apretéis, sino. No es. No, que no suene. Simplemente suenen a sorda. ¿Lo veis? Bien, dicho esto, pasamos entonces a la acción. Movimiento. ¿Vale? Movimiento para el acompañamiento de sevillana. Serían estos. Voy a hacer despacito, ¿vale? O sea, no es difícil. Un do pam pam. Un do pam pam. Hazlo conmigo. Un do pam pam. Otra vez. Un do pam pam. Cogéis vuestra guitarra, os ponéis delante del ordenador o del televisor, según como tengáis vosotros las conexiones hechas. Y lo hacéis conmigo, ¿vale? Voy a hacerlo unos 10 compases. Coger la guitarra y hacerlo conmigo, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Hoy, cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, toque sevillano. Se va y es como un po. Lo que siga, ¿vale? Pero el tema es así. Tan, tan, un, do, pam, pam, pam. No hay más. Y esto se lo podemos aplicar a toda la estructura de sevillana. Esta forma de tocar el acompañamiento, ¿vale? Nada de complicarse la vida.
porque así suena, es muy sencillo y suena muy elegante, si no, observa. Estaba poniendo el tono. Cuando un amigo se va, algo se mueve en el alma. El desamor igual. El amor es un... Ah, bueno, no he dicho cómo se introduce a la voz, ¿vale? Hemos hecho el toque de sevillana, los siete acordes, recordad, que era el toque sevillana, el más largo, el del principio. Luego después, el que va en medio de la sevillana, que sea solamente... ¿Vale? Entonces, después de haber hecho la introducción a la sevillana, el toque de la sevillana de siete acordes, la introducción a la voz, entra la voz, seáis vosotros o alguien que os cante. Algo se mueve en el alma. Esto se hace con mi mayor con séptima, es decir, 52, la nota 52 y la nota 31, ¿vale? Ya sabéis. Algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. Y ahora seguís el acompañamiento. Fijaros cómo entra. Cuando un amigo se va. Cuando un ami, ¿lo veis? No hagáis, no hagáis. Cuando un ami, no, eso no lo hagáis. Cuando un ami, eso no. Eso es lo que va a salir, eso es lo más cómodo. La mente manda siempre a lo más cómodo. No, esforzaros y que os suene y que sea así. Cuando un amigo se va, ¿lo veis? Cuando un amigo se va. ¿Vale? Y luego igual, todo igual. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Re, sería re. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. ¿Lo veis? Cuando un amigo se... Y entre ya, toque sevillana, se va. ¿De acuerdo? Bien, que no se me quede nada en el tintero. Que luego después, una vez que ya os mando grabado, ya no puedo volver atrás. O lo borro y os mando otro, otra solución no queda. Perdón. Bueno, el asunto está en que podáis disfrutar al practicar esto, de esta manera sencilla. Otra cosa que quiero enseñar. No solamente está la estructura de acordes para toda la sevillana, sirve esta, la de la menor, el re menor y el mi mayor con séptima. No, tenemos más. Y os la voy a enseñar también, os la voy a decir para que la practicáis. Tenemos la misma con el la mayor, ¿vale? Sería... Fijaros cómo cambia. Ahora lo voy a hacer con el la menor. Sea, normalmente no, siempre, siempre se utilizan los menores para las sevillanas que la letra es un poquito más triste, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Los menores para las sevillanas más tristes. Para la alegre se utilizan las mayores, Algo se muere en el alma, queramos o no, es triste, porque si algún amigo se va y lo aprecia y lo estima, eso es triste, por eso los acordes son menores, ¿vale? Entonces, esta es igual, en el cuerpo y el estribillo se utiliza el re mayor, no el re menor. O sea, cambiamos al la mayor y al re mayor. Hecho. Esa otra estructura, ya tenemos dos, la de la menor y la de la mayor. Otra estructura muy bonita, a flamenca. La de la mayor y la sostenida mayor. ¿Vale? Esta es muy aflamenca. Esta la utilizaba Camarón para alguna de las sevillanas que él hacía. Fijaros qué bonita es. En la mayor, os digo cuál es el la sostenido. El la sostenido es el 51, que se pisa con el índice. El 33, que se pisa con el anular. Y el 23, que se pisa con el meñique. ¿Vale? Y fijaros. Empezaríamos con el la mayor. Los movimientos, ya veis, los mismos movimientos. A la hora de acompañar, lo mismo. Os diré los acordes más adelante, ¿vale? No quiero liaros mucho. Los acordes que lleva para acompañamiento el la y el la sostenido, ¿eh? Igual que el que os voy a decir ahora. Otra forma, otra estructura.
el do mayor y el sol mayor con séptima. El sol mayor con séptima es 63, 52 y 11. Eso lo veis luego después en casa muchas veces. Y lleva también como compañero de acordes el do, que es el 53, 42 y el 21, ¿vale? Y ahora fijaros cómo suena, también muy bonita. Otra estructura de sevillana. Esta se utiliza mucho para lo que tiene que ver con el rocío. Yo la sevillana del rocío la respeto, pero no es mi campo. Yo digo más o menos otra estructura, ¿vale? El mi mayor y el fa mayor. Fijaros, ¿eh? Y eso sonaría así. Visto, los toques, vuelvo otra vez a repetir, los mismos, el acompañamiento, el mismo. Bien, fijaros, esta me ha recordado a la de la liebre, que la tengo, me parece a mí, la he mandado. Fijaros la faceta que yo le puse a esta sevillana. Que no tiene ningún desperdicio. Son todas muy muy bonitas. Bueno, alguna cosa más que os tenga que decir. Para practicar, habéis visto que he hecho una escala al principio. Normalmente los guitarristas o los instrumentistas pues suelen hacer un poquito de escala como calentamiento, ¿vale? Podría ser algo muy sencillo para calentarlo al principio. Con los dos dedos, el corazón y el índice, podría ser. Más sencillo. 32, 20, 21, 23, 10, 11, 13 y ahora lo vemos. 11, 10, 23, 10 otra vez, 23, 22, 21, 23, 21, 20, 30, 20, 30, 31, 43, 31, 43 y 60. Bueno, no sé si está bien, te he dicho los números, pero os lo hago despacito. 32. Es que no. Fijaros bien, voy a hacer despacito, ¿vale? No quiero confundirlo. Con esas notas, ¿vale? Ya habéis visto las notas que yo he dicho, bueno, conjugarlas. Eso para que podáis. Ya, luego después ya os enseñaré cosas. Que nada, que lo paséis bien y que la practicáis mucho para que le podáis sacar partido, ¿vale? Bueno, hasta otro día.